Nacional contra Universitaria. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Gross. Ya podemos ver a los equipos saliendo a la cancha. Son los 11 titulares. Orden del juez, el partido en marcha. Internacional contra Universitaria. ¡Qué buena comba le dio! La pelota ya está en manos del equipo rival. Busca meterla. Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. Le robaron la pelota. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Mira de ahí, tapa el arquero con un manotazo Salvador. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Así hay muchas cabezas relamiéndose en el área. Vamos a ver a quién encuentra. Gran quite. Ahora puede salir de contra. ¿La aguantará? Aprovecha la posibilidad. Ese fue un buen intento por abajo. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Por favor, ya perdieron el balón. ¡Qué carrera! Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador. ¡Cómo eludo! ¡Qué lástima! Quedó en offside. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. La cortó justito. Se escapa hacia la esquina. Ahí está, le puede pegar. La revientan, no quieren complicaciones. Perdieron el balón. Gran manejo de pelota. Solo. Magnífico lo que hizo.
ideal para él. Infracción, tiro libre. Atención, esta es la gloria del fútbol. Ah, güey. Un golazo magistral. Bárbaro. Imposible de olvidar. Esto otra vez los pone arriba en el global. Universitario se recupera del traspié en el partido de ida y se adelanta en el global. Intentas. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Pase bastante malo. Ya no queda mucho tiempo. Justito lo interceptaron. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi como nosotros dos. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Amigos, seguimos con la parte complementaria. Se complementan muy bien. Abren la cancha y buscan el momento justo para lastimar. Cómo le gusta encarar y encarar. Y los defensores lo saben. Ya despejan el peligro. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¿Tendrá alguna posibilidad? Alan Patrick tiene la pelota otra vez. Está solo. Infracción, falta, tiro libre. Sí, señor. El árbitro lo llama y le muestra la tarjeta amarilla. Los jugadores tienen que medir las consecuencias y pensar antes de hacer cosas como esta. Hace bien. ¡Qué jugada magistral, señores! Y con ese disparo se mete de nuevo en la conversación. Son muy difíciles estos remates para los arqueros. Primero, porque no tienen una visión clara del momento del impacto. Y segundo, porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores, así como si nada. Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa. Universitario pierde la ventaja tanto en este partido como en el resultado global. ¡Qué buena pelota le pusieron! Logran despejar una jugada que podía traer problemas. Ahí están de perder la pelota. Universitario vuelve a tener la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas.
justito lo interceptaron. Internacional ganó el balón una vez más. Chance clara de gol. ¡Gol! ¡De la U! Señores, extraordinario. Con ese disparo se ponen arriba en el resultado global. Definió como corresponde. En ningún momento titubeó. También, si le dan tantas ventajas, mostró lo que es un verdadero delantero en este tipo de definiciones. Universitario pasa a ganar el partido y también la serie. Aquí está el arquero con el balón. Avanza muy decidido. Otra oportunidad más. Me parece que esto tiene olor a definitiva. Pero por favor, ¿qué le pareció la jugada, don Miembro? Quedó completamente solo frente al arquero. Los defensores se concentraron en marcar al jugador con la pelota y se olvidaron del que estaba entrando solito al área. Le quedó servida. Era imposible errarla. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Ese pase fue muy malo. Viene con todo. Impresionante corrida. Muy firme la defensa. No, acaban de perder la pelota. Recibe el pase en el área. Balón largo hacia adelante. Lentamente va generando el juego. Forzaron saque desde arriba. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. La pelota es del arquero, señores. Un pase fuerte hacia adelante. Señoras y señores, se acabó el partido. Hicieron un gran partido de vuelta. El resultado global señala que son los ganadores. A pesar del marcador, nunca es aburrido un partido cuando los jugadores juegan tan cerca de su nivel máximo. Y eso vimos hoy, un gran partido.